Estoy muy feliz de estar acá hoy con ustedes. Soy una apasionada de la tecnología y de los recursos humanos, así que creo que esta charla no me podría haber calzado mejor. Además, estoy rodeada de mis clientes porque trabajo todos los días con la industria de tecnología y de energía, así que estoy muy feliz de acompañarlos hoy y de introducir este tema que es la inteligencia artificial. Venimos de una charla de transformación, donde hablamos de digitalización. La tecnología está en nuestras vidas hace rato. Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que nos debiera motivar, accionar o incluso preocupar? Bueno, el tema es la inteligencia artificial con el lenguaje generativo. O sea, cuando hablamos de ChatGPT-4, no hablamos solo de automatizar, sino de una inteligencia que nos permite crear, ser creativos y hacer cosas que hasta antes solo hacían los humanos. Entonces, nosotros como líderes de recursos humanos tenemos que entender cuál es la mejor forma de combinar talento y tecnología con esta nueva inteligencia artificial para poder crear mejores resultados hoy y mañana. La inteligencia artificial es importante para mí, para Mercer y para lo que tiene que ver con capital humano por tres motivos. En primer lugar, porque creemos que va a modificar la forma en la que se organiza el trabajo y las habilidades. En segundo lugar, porque la cultura va a cambiar y va a transformarse. Y en tercer lugar, porque va a cambiar la forma en la que tomamos decisiones. Así que invito a mis panelistas a unirse a mí a esta conversación y a ver también qué está haciendo el mercado en torno a la inteligencia artificial. Bueno, gracias a todos por sumarse hoy. Gracias. Tenemos clientes nuestros con los que trabajamos hace años. Tenemos a Edenor, a IBM y a Globant acompañándonos hoy. Y quisiera arrancar con Matías de Globant. Perdón, de Edenor, disculpe. Un pequeño furcio. Matías, como es una compañía de utilities, por ahí un poco más tradicional, me interesa tu visión sobre cómo han comenzado el camino para ser una compañía más basada en datos. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No se escucha? Sí. Sí, okay. Yo lo que quiero compartirles es cómo llegamos donde estamos hoy en Edenor en términos de datos. Y como consejo o como lo que puedo compartir con ustedes, colegas, es lo que fuimos haciendo. Hay un camino atrás de esto. En nuestro rubro hay muchas cosas que son modas y sale una tecnología nueva y tratamos de implementar un sistema nuevo y tratamos de implementarlo. Y eso está bien, no digo que esté mal. Lo que nos pasa con los datos, o al menos como yo lo veo, es más complejo. Entonces, no es que yo de un día para el otro pueda implementar una inteligencia artificial o empezar a pensar en un metaverso, que es lo que estamos trabajando nosotros, sino que hay mucho para hacer antes de esto. En Edenor, de 8 años a esta parte, hemos trabajado en hacer una cultura de datos, no de data driven como ahora sí buscamos tener, sino que la gente, nuestros analistas, nuestros líderes, empiecen a pensar en cómo creo, cómo recibo un dato, cómo lo creo, cómo lo modifico, cómo lo reservo en algún lado para ser explotado. Y esto arranca con legajos digitales, firmas electrónicas, e-forms, en lugar de reemplazar el papel. La dirección nuestra es una dirección de papel cero. No hay ningún formulario en papel más allá de aquel que tengo que entregar a un organismo gubernamental porque no tengo opción. Entonces, todo va generando datos. Y el volumen del dato crece, 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 y hoy nos permite estar en un lugar donde ya con un modelo de datos definido, estamos trabajando en embeber los datos en ese modelo para poder explotar y para poder analizar el dato. Entonces, hay todo un camino atrás que depende del estadio de cada uno. Está mi nombre, pueden contactarme, podemos ayudar en lo que hemos hecho porque es un camino muy largo el que hay que hacer para estar realmente con volumen de datos para darle valor a una inteligencia artificial. Porque si no es nada por detrás, no voy a tener buenos resultados. Entonces, eso es lo que yo puedo compartirles a ustedes desde mi rol en cómo vas haciendo una cultura de datos primeros y después buscar un data driven que es para tomar decisiones con el dato. Pero hay todo un camino atrás que es el sistema de gestión de tiempo, sistemas de medicina, todo va generando datos. Entonces, tenés que caminar eso antes de pensar en esto. Y seguramente tienen muchos datos y los Muchísimo. datos pueden ser limpios o no tan limpios. Totalmente. Entonces, la calidad del output tiene que ver también con la calidad del input. Totalmente. Por eso es importante que cada uno de nuestros equipos tenga la conciencia del dato, de cómo lo genero, cómo lo transformo, cómo lo edito, cómo lo entrego. De esa manera lo que hacemos es calidad de datos.
porque después el 70% de los datos en la explotación se pierden o no sirven. Entonces es importante trabajar en eso mucho tiempo antes de pensar hacia dónde quiero ir. Excelente, gracias Mati. Gaby, siguiendo en el camino, ¿no? Ya arrancamos el camino de pensar en datos. Después hay un montón de cosas y aplicaciones de la inteligencia artificial en lo que es equipos de recursos humanos o talento humano. ¿Nos podés contar qué están haciendo en IBM hoy? Sí, por supuesto. Bueno, buenos días a todos. En IBM, una de las principales metas que tenemos es obviamente acompañar la transformación, y esto no es algo nuevo ni que está sucediendo en estos momentos. En el área de recursos humanos, consideramos clave no solamente sumarnos a esta velocidad de transformación, sino también hacer mejores a nuestros propios equipos, concluyendo los más estratégicos y menos operativos. Y acá la inteligencia artificial tuvo muchísimo que ver, porque nos permitió no solamente acompañar, así como nosotros acompañamos a nuestros clientes de una manera estratégica en la transformación digital e implementación de tecnologías emergentes, sino que también lo pudimos hacer de cara adentro, en casa. Y esto es con los colaboradores de, en este caso, de recursos humanos. En IBM tenemos varias plataformas implementadas con inteligencia artificial. Tenemos un bot, que contamos con un asistente virtual que funciona a las 24/7, o sea que es permanente, y esto te permite poder acceder en el momento que quieras, tanto empleados como capaces de liderazgo, gerentes y demás. Y lo que te permite es hacer todas las consultas más recurrentes que veníamos compilando a lo largo de los años, con gestiones netamente operativas que tiene el área de recursos humanos, como muchos saben. Entonces, este bot, este asistente virtual que trabaja con inteligencia artificial a lo largo de los años, se va retroalimentando y cada vez se hace más robusto. Esa solidez en la información y en esta recopilación de datos que mencionábamos antes hace que sea cada vez más fiable, no solamente más veloz. Y hoy día los empleados de nuestra compañía se sienten muy cómodos, y lo que permitió básicamente es reducir notablemente el tiempo operativo de nuestros profesionales colaboradores de recursos humanos. ¿Y esto qué me permite como líder en la compañía, en este caso representando a HR? Que justamente nuestros profesionales se puedan dedicar a la parte netamente estratégica, diseñando estrategia de cara a los clientes, tanto internos como externos, y seguir trabajando en las mejoras de proceso de mejora continua. En paralelo a esto, el servicio lo que ofrece, además de tener la autoconsulta permanente en línea, es una reducción de tiempos notables y obviamente esta implementación de que la gente pueda ocuparse de otros temas que no sean los operativos. Estos fueron los resultados más relevantes. Pero voy a marcar algo que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, que se menciona, pero poco a mi criterio, y es que no podemos olvidarnos que todo lo que funcione con inteligencia artificial es imperioso que se retroalimente. Vale decir, cuando se lanza un producto dentro de la compañía o bien para los clientes, antiguamente me animo a decir que no utilizaba el famoso MVP. Y ahora voy a nombrar un ejemplo rápidamente de una plataforma que sí la implementamos a nivel global. IBM opera, si no saben, en más de 175 países del mundo. Y esta plataforma es global, por lo tanto tiene acceso a todos los empleados de todos los países. Y este bot que mencionaba, el Ask HR, tiene una diferenciación, que es que funciona de acuerdo al lenguaje y al idioma de la persona que lo consulta. Esto es muy importante, porque en su inicio no fue así, y si no hablabas bien inglés o no podías expresar tu inquietud en ese idioma, era bastante difícil de resolver la precisión en la respuesta y no me estaba acompañando en lo que yo necesitaba. Entonces, a través de la inteligencia artificial y el uso permanente, lo que hace justamente es que esta robustez sea cada vez mucho más precisa. Después tenemos plataformas como Your Learning, que solamente la voy a mencionar, que tiene que ver con todo lo que es el entrenamiento online. Es súper ágil para todos los empleados. Disponemos de más de miles de cursos online donde los empleados pueden capacitarse desde la propia inteligencia artificial, blockchain, análisis de datos, pensamiento de diseño. La variedad es interminable porque aplica justamente a todos los profesionales, y en IBM tenemos casi todas las carreras cubiertas, con lo cual esto no solamente permite traquear el avance de tu path de carrera, sino que también lo que genera es un conocimiento que te permite traquear el aprendizaje que llevas en el año versus lo que venís trabajando años anteriores. Y este comparativo te permite también que el predictivo te pueda recomendar cuál sería tu next step en la compañía o bien por fuera de ella, ¿no? O sea, esto es algo que cada uno lo puede utilizar perfectamente de acuerdo a sus objetivos.
Y la plataforma de Your Career Ataibien, que es la que mencioné recientemente, se nutre de Your Learning y tiene tres pilares fundamentales, que es el rol, que es muy importante setear el rol que uno tiene en la compañía en ese momento. Los skills, te hace un preseteo de manera predictiva y te permite que manualmente vos puedas ajustar de acuerdo a lo que predice. Como esta plataforma comenzó como un MVP y ya lleva varios años, hoy día el índice de predictibilidad es casi exacto. Entonces no hay que ajustar entre lo que me tira la interfaz con lo que yo considero que tengo en cada uno de los skills. Y esos skills vienen en función de mi trayectoria en la compañía. Tenga un año, tenga 15 o tenga 20. Y por último pilar, tiene que ver con la carrera en sí, donde me permite no solamente trabajar en los next steps que tengo como carrera, sino tal vez hasta indicarle si tengo preferencia de trabajar en otro país, si estoy dispuesta a moverme de país. Y esto es súper transparente para mi liderazgo, con lo cual me permite mantener conversaciones de carrera súper fair con mi gerente y también si estoy dispuesta a realocarme en otro país con el próximo gerente con el que yo quiera asumir un rol. Eso es básicamente la... Excelente. Creo que algo para rescatar de esto es que cuanto más tiempo y más recorrido tenemos, hay más y mejores datos. Sí. Y que la inteligencia artificial nos permite también acercarnos y hablar el mismo lenguaje que nuestros colaboradores. Eso en la vida humana de recursos humanos demanda mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, es uno de los outputs que yo destaco fundamental, hablar el mismo lenguaje que los empleados y no sentir que estás hablando con una máquina al final del día. Creo que la perspectiva humana es fundamental. Y ahora vamos a meternos en temas más blandos. Así que, Sorciré, quiero que nos cuentes un poco qué rol juega la cultura en este proceso de cambio a ser un modelo de una organización más basada en datos en Edenor. Bueno, como con Mati, estamos en Edenor impulsando una cultura actualmente data-driven. Yo creo que realmente es un cambio de paradigma esto que nos está pasando en el mundo. Este paradigma de ir con la inteligencia artificial como a otro escenario, otra manera de trabajar, otra manera de tomar decisiones. Creo que obviamente proyectos o cambios de esta índole llevan un apoyo muy grande de los sponsors de la compañía, obviamente un presupuesto que soporte este cambio. El acompañamiento de los líderes y de toda la gente que es co-creador de este cambio, pero hay algo que nosotros no podemos dejar de mirar, es que los usuarios de la inteligencia artificial crean y necesiten saber y entender que la inteligencia es lo que los va a ayudar a tomar decisiones. Pero por sobre todas las cosas que no va a tomar decisiones por ellos, les va a dar en sus manos las opciones que tienen para que los profesionales elijan cuál es el camino más acertado en función de su pensamiento, de la situación que estén llevando a cabo. Por eso creo que no hay recetas perfectas, no hay una única manera de abordar este tipo de cambios, sino que hay que analizar el presente y hay que ser empático con las necesidades que tenemos en la organización. Como decía Mati recién hace un ratito, nosotros venimos laburando todo lo que es sistematización de los procesos de recursos humanos hace bastante tiempo. Pero, y venimos muy bien, hemos logrado un montón de cosas, estamos muy bien parados y nuestros equipos saben todo el esfuerzo que nos llevó y los frutos que hoy tiene este trabajo duro que hemos realizado por estos años. Pero también hay que realimentar esta evolución. Y es cuando, bueno, el año pasado, a mitad de año pasado, dijimos, bueno, vamos a seguir evolucionando. Vamos a subirnos a cómo el mundo, hacia dónde el mundo va. Queremos tener metaverso, queremos tener una cultura data-driven, enfocada en decisiones sobre analítica de datos. Bien, hicimos un roadmap a 5 años. Sabíamos qué queríamos, sabíamos en cuánto tiempo íbamos a lograr esos objetivos.
pero lo que no sabíamos es cómo se iba a adaptar la gente a esos cambios y si lo iba a tomar a bien o mal. Hay un montón de prejuicios con la inteligencia artificial. Así que utilizamos las 13, que es un invento propio. Escuchar, empatizar y evolucionar juntos. Yo creo que el cambio no se logra de manera vertical, sino de manera horizontal. Tenemos que forjar los cambios junto a los usuarios de esa futura inteligencia artificial. Nosotros tuvimos un claro ejemplo. Nosotros trabajamos en una empresa donde tenemos una dotación de 5.000 personas y la mayoría son operarios, son técnicos, que tienen desde 40 y pico de años hasta los más chiquitos, 20 años, hace poquito saliendo de la escuela técnica. Y nos encontramos con un montón de diferentes culturas. Y quisimos instalar aprendizaje a través de realidad virtual. Y dijimos, ¿esto será posible? Teníamos un target difícil. O sea, quizás muchos de ustedes trabajan en empresas donde tienen profesionales recibidos de carreras universitarias y gente que ha terminado la secundaria y a veces no ha llegado a culminarla. Entonces dijimos, vamos a sacarnos nuestros propios prejuicios. Vamos a mostrarle lo que queremos hacer a la gente. Uh-huh. Y hicimos una muestra importante y los resultados, Agus, fueron espectaculares. Ahí está bien. Los resultados fueron espectaculares porque la gente primero no lo tomó a mal. Segundo, se sintió reentusiasmada. Tercero, se sintió parte de esto nuevo, se apropió del desarrollo. Le agradeció a la empresa que pensaran en una nueva manera de capacitarse, que era mucho más, era divertida, no era invasiva, no corrían riesgo, porque nosotros trabajamos con riesgo eléctrico. Claro. Y se entusiasmaron. Se súper entusiasmaron. Y esto nos dio cuenta de dos, para hacer un cierre. Encontramos el equilibrio entre lo que nosotros pensábamos que era lo ideal y lo que la gente nos demostró que lo que necesitaba. Y bueno, y a partir de ahí dijimos, vamos a seguir por este camino. Hoy nos encontramos, por un lado, recorriendo todos los procesos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque estamos migrando, como decía Mati, al Data Lake. Pero en ese recorrido, que lo hacemos con todos los analistas de manera horizontal, nos vamos preguntando entre nosotros, yo acompañando a los equipos de áreas duras y áreas blandas. Bien, esta parte del proceso, ¿se mete el dato en los sistemas? En recursos humanos todos tenemos 3-4 sistemas corporativos que alimentan las distintas gestiones que hacemos. Y ahí nos encontramos en el tête-à-tête con el analista que hay datos que quedan en un email, hay datos que quedan en un cuaderno, hay datos que quedan en un post. Esos datos no son datos. Que no van a ningún lado, se quedan en una caja negra. Entonces, juntos, no solamente estamos modelando los datos que van a ir al Data Lake, donde los sistemas se van a comunicar y después nos van a dar la analítica de qué sucedió, cómo será el futuro y cómo anticiparnos a ese futuro, ya sea para mejorarlo o para estar atentos. Y con eso vamos haciendo pequeñas mejoras en el corto plazo, con bots, como decía recién Gaby, utilizando el SharePoint que nos da agilidad, nos conserva la metadata, que en algún punto quizás sea súper importante en la analítica predictiva. Así que un poco con esto lo que quiero cerrar es que sabemos dónde vamos, sabemos en cuánto tiempo lo vamos a hacer, pero creo que sabemos cómo hacerlo. Excelente. Creo que empatizar e involucrar a los usuarios es la clave. Tal cual. Y me queda la última pregunta y es la que te diría que es la que me parece más desafiante, que es qué pasa con las habilidades y la inteligencia artificial. Hablamos de gestionar por habilidades, de pago por habilidades, son temas muy trendy en el mundo de recursos humanos. Y la inteligencia artificial, primero que todo, va a modificar el trabajo. Entonces, quiero saber cómo lo ven en Globant y cómo ven a sus Globers y cómo han transformado sus habilidades producto de haber incorporado inteligencia artificial. Bueno, primero, buenos días a todos.
Los escuchaba y me encanta escuchar la otra parte, ¿no? Del mundo. Por ahí con Gaby tenemos más comunión en cuanto a la proveer servicios. Pero escuchamos a ustedes, está muy bueno cómo usan la inteligencia artificial y los datos. Desde Globant, a ver, escuchaba también un poco la charla anterior, ¿no? Que hablaban de los distintos modelos de organización. Somos una empresa horizontal, primer punto. Y logramos seguir siendo una empresa horizontal, siendo más de 27.000 Globers alrededor del mundo, con lo cual es un gran desafío. Y sin duda venimos trabajando con inteligencia artificial desde hace muchos años. Ya en el 2013 hicimos entrenamiento para que toda nuestra gente supiera qué era inteligencia artificial y desde ahí construimos herramientas para nuestros clientes y para nosotros internamente. Tiene que ver con la captura del talento, desde, no sé, usamos Augmenti Recruiting, o sea, herramientas de inteligencia artificial para mejorar nuestro proceso de recruiting. Y muy orientado a lo que vos me preguntabas de las habilidades, que cambian todo el tiempo. Nosotros hablamos mucho de la reinvención de la industria, intentamos ayudar a nuestros clientes a reinventarse y nos toca reinventarnos constantemente, ¿no? O sea, somos una empresa, como dice Martín Migoya, uno de nuestros founders, en beta constante. O sea, todavía no estamos en producción, seguimos en una reinvención, en el proceso de MVP y evolucionando constantemente, lo cual nos permite todo el tiempo desafiarnos. Y hoy lo que nos sucede es que por consulta de nuestros clientes y por nuestra propia consulta interna, tenemos una democratización de la inteligencia artificial muy fuerte a partir de los motores generativos, como fue el año pasado Metaverso, por ahí como un gran boom, este año es motores generativos. Y el desafío lo llevamos también a la gente. O sea, hicimos una gran consulta interna que ahora estamos llevando también al mundo empresarial de qué podemos hacer con inteligencia artificial para mejorar nuestro día a día. Y lo primero que notamos es justamente un reperfilamiento de lo que va a ser la tecnología y los perfiles tecnológicos de acá en adelante, que tiene que ver con empezar a hablar mucho más del perfil de prompter, ¿no? Esto de el que interactúa correctamente y obtiene de la inteligencia artificial lo que espera, que es un desafío. Era el saber googlear de antes. Exacto. Antes con el tema y el desafío puntual ahora de que tenés algo que escribe muy bien. Yo digo, ¿no? Es Borges, es Cortázar, o sea, nos veía el discurso hoy de la mañana y gente nos obnubila con la superborragia, lo cual nos hace a veces confundirnos, ¿no? O sea, estos motores alucinan. Y cuando decimos alucinan es pueden responder algo de una forma muy elegante que no es cierta. Entonces, el gran desafío como empresa es preparar a nuestros colaboradores justamente con un nivel de expertise suficiente como para darse cuenta de esa alucinación y poder repreguntar. Entonces, hay mucha revalorización de los perfiles de alto seniority, pero sobre todo porque estamos cambiando el perfilamiento de lo que va a ser el perfil del futuro. Tenemos un desafío como educadores también, ¿no? Los que generamos talento, tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a crear esos prompters y cómo vamos a nutrir de experiencia a gente en mucho menos tiempo, ¿no? Daba un ejemplo otro día en una charla de uno ve la película 1985 y ve a los abogados leyendo un montón de expedientes, y que son grandes jueces, grandes personas de la justicia, que hicieron experiencia haciendo ese trabajo. Hoy tenemos motores generativos que hacen el trabajo de ese equipo. O sea, hay un desafío de cómo nutrir de experiencia de una manera más inteligente, empática, desafiando a la inteligencia artificial también para que sea un educador. Y estamos en ese proceso de encontrar y acompañar a las asociaciones, no solamente a nosotros, sino a otras empresas, a cómo adaptarse. Y la verdad que se encuentran resultados muy interesantes. O sea, cuando bajás la barrera del riesgo y la sensación de que esto vino a acabar con los trabajos tradicionales, obtenés gente que se siente mucho más valiosa. Deja el trabajo cotidiano, lo rutinario, y se pone a dar esto que vos mencionabas como estrategia, ¿no? O sea, el pongo mi esfuerzo y mis horas, que hoy valen más, porque las puedo priorizar de una manera distinta, en lo que realmente me hace diferente y me separa de inteligencia artificial. Entonces, uso la capacidad, alto procesamiento de información en muy poco tiempo, una escritura muy, muy hábil que me permite también escribir mejor a mí, y yo trabajo en el delta que me sigue dando la parte humana, ¿no? La sensibilidad, el entendimiento por encima de inteligencia artificial. Entonces, como cierre, diría es, me toca estar en una empresa que vive la inteligencia artificial como cotidianamente, ¿no? Tenemos un manifiesto, nuestros Globers hablan de esto, tenemos más de 13 horas de entrenamiento para todo Glover, hacemos onboarding digital con estrategia tipo de metaverso. O sea, venimos trabajando en esto y lo único que nos llegó acá fue una gran democratización para poder hablar con nuestros clientes de igual a igual inteligencia artificial. O sea, los desafíos a ustedes a pensar en su día a día
no solamente profesional, en todo lo que hacen y utilizan, y sientan cuánta inteligencia artificial vienen usando desde hace años, ¿no? Desde el momento que se suben a un auto, a un avión, desde que están viendo Netflix y te sugiere una película. O sea, la inteligencia artificial está en nuestras vidas de hace mucho tiempo. Hoy lo llevamos a un nuevo estadio porque empezamos a hablar con ella coloquialmente, ¿no? Le escribo cualquier cosa, cualquier idioma y me responde. Entonces, esa creo que es la parte más, para los que estamos en tecnología, más divertida. Nos permite encontrar nuevos caminos. Nos cebamos, tal cual. Y ayudamos a adaptar. Es decir, o sea, yo tengo muchos clientes que vienen y me dicen, se acabó nuestro trabajo, sí. ¿Qué hago con la gente? Y no, hay que adaptarla. Hay que perder el miedo, ¿no? Hay que perder el miedo y empatizar y sentir realmente que está para ayudarnos y no para competirnos. Creo que es bueno el concepto de copiloto, ¿no? La inteligencia artificial va a ser un copiloto para ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo y poder enfatizar lo humano, hacerlo todavía más humano todavía. Y ese es el mensaje. Sobre todo porque no reemplaza al piloto. Y no reemplaza al piloto. Los pilotos somos nosotros y capital humano tiene que generar a los nuevos pilotos del futuro. Entonces, la inteligencia artificial va a ser nuestro gran copiloto en este camino. Y un mensaje final que quisiera darles, y perdón que estamos pasados de tiempo, es las personas van a seguir en el centro y nosotros tenemos que cuidar ese talento y tenemos que encontrar la mejor forma de combinar la inteligencia artificial con cómo cuidamos a las personas. Así que les dejamos ese camino y los invitamos a consultarnos desde Mercer para apoyarlos en el camino de la transformación. Porque la inteligencia artificial está aquí, querramos o no, al alcance de un celular cualquier empleado ya la puede usar. Así que tratemos de potenciarnos. Gracias.